Buenas tardes chicos, continuamos con la Semana Internacional de Hematología, esta vez con el tema trombosis venosa profunda. Eh, como ya saben, enviaremos el cuestionario al finalizar la ponencia. Y ahora presentamos a la ponente del día de hoy, quien es la universitaria Manoli Yunuel Raso López. Ella es estudiante de tercer año de la Universidad Vasco de Quiroga. Te damos la bienvenida Manoli. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Sí, hola, muchas gracias. Pues como ya me hicieron el favor de presentarme, soy Manoli Razo, creadora de contenido médico en Neurona Rosa, estudiante de medicina quinto semestre en la Universidad Vasco de Quiroga en México. Y pues hoy estoy aquí con ustedes para hablarles. Acerca del tema de trombosis venosa profunda. Ay. Ok, voy a empezar a hablar un poquito de la historia para que entremos en contexto, y, y de hecho se me hizo muy interesante, así que decidí ponerla, porque remota desde los años 1271, cuando Guillermo Sainz Patús eh, describió. Eh, el caso de una trombosis venosa profunda en un joven este tenía pues los signos característicos de trombosis venosa como es edema eritema eh, posteriormente en 1856 Rodolf Virchow pues eh, reconoce los factores que favorecen a la formación de trombos llamándolos así como la triada de Virchow que vamos a ver más adelante en 1916 se aislaron moléculas, las cuales se identificaron pues, que tenían propiedades anticoagulantes, y a esto hoy lo llamamos heparina. En 1980 se crea la prueba de los dímeros D, que, si bien esta es una prueba de exclusión para el diagnóstico principalmente de trombosis venosa o también de embolia pulmonar. Siguiendo un poquito con la historia, en 1993 eh, se reconoce una mutación en el gen del factor 5 de la coagulación que influye en la formación de trombos. En 2001 la OMS proclamó que los viajes en avión influyen para pues, la aparición de trombos, ya que el pasar tanto tiempo sentado, por ejemplo, en un... Viaje de cuatro horas favorece a la creación de estos. En el 2011, eh, pues se destaca la prueba de generación de protombina y en el dos, 2015, un poquito más actualizado, eh, la enfermedad eh, de trombolismo venoso es la tercera causa a nivel mundial de mortalidad. En enfermedades cardiovasculares. Asimismo, es la primera causa eh, evitable de, de la muerte en hospitales. Ok, ahora vamos a definir en general qué es la trombosis. La trombosis, en pocas palabras, la podemos definir como hemostasia en un lugar equivocado. Esto quiere decir que existe una obstrucción en un vaso sanguíneo por la producción de, de un trombo. ¿Y qué es un trombo? En pocas palabras podemos decir que son muchas plaquetas acumuladas. Ajá. Estos trombos pueden localizarse tanto en arterias como en venas. Es más común en venas y de hecho por eso hoy vamos a hablar un poquito más de esto, pero también puede darse en arterias. Eh, ten la vía de la coagulación forma una parte fundamental en, en el entendimiento o en la fisiopatología de la trombosis venosa. ¿Por qué? Porque sabemos que la, la coagulación es el proceso mediante el cual se activa la trombina, posteriormente el fibrono, fibrinógeno plasmático soluble se convierte en fribina. Insoluble. Ajá. Entonces, esto va a contribuir a que se lleve a cabo una hemostasia normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay una intervención en esta vía de la coagulación? Pues se va a llevar a cabo un proceso eh, fisiopatológico al que vamos a llamar trombosis. Entonces, la, y sí, obviamente debemos de saber que la vía de la coagulación, en trombosis va a ser exclusiva en las venas. Ajá, entonces vamos a identificar trombosis venosa por vía de la coagulación, anormalidad en, en la vía de la coagulación, y eh, trombosis arterial que es otro tema lo vamos a identificar meramente con la activación plaquetaria, ¿ok? Entonces la trombosis venosa eh, puede tener dos formas, que es la trombosis venosa profunda en las extremidades, principalmente en el miembro inferior izquierdo y la embolia pulmonar. Eh, de hecho, la trombosis venosa puede evolucionar o una complicación de la trombosis venosa es la embolia pulmonar. Eh, hablando un poquito de la epidemiología, pues como les comenté, es la primer causa de morbilidad y mortalidad de la, en la gama de enfermedades cardiovasculares y pues es la primer... Es la tercera causa, perdón, en, en esta gama de enfermedades y es la primera causa que se puede evitar en hospitales. Entonces, eh, tenemos que eh, mujeres y hombres de todas las edades, razas, etnias, pueden correr el riesgo de padecer una trombosis venosa eh, o una trom tromboembolia pulmonar una tromboembolia venosa. Vamos a decir que una tromboembolia venosa es este, la trombosis venosa profunda y el eh, embolismo pulmonar. Uh -huh. Entonces, cada año, eh, 7, 795 mil personas presentan esta, esta patología. Eh, asimismo, eh, eh, 20.000 personas mueren a caso de tromboembolia, no, perdón, eh, y al año hay 20.000 20, casos de tromboembolia pulmonar, del cual 30, el 30% muere uh -huh. al cabo de 30 días de una forma súbita. Eh, hablando sobre la fisiopatología, pues como les digo, vamos a primero tener en cuenta que un trombo pues, es la acumulación de todo ese material eh, plaquetario, ¿no? Y cuando éste se desprende, es al que vamos a llamar émbolo. Ajá. Es decir, un trombo puede pasar a ser un émbolo. No hay que confundirlos. y bueno este, tenemos que esta enfermedad se puede dar cuando hay una inflamación y hay una activación anómala de las plaquetas aquí es donde entra la triada de Birchard que es estasis venosa hipercoagulabilidad y daño endotelial que lo vamos a ver más adelante eh, estados protrombóticos que es este como factores de riesgo que pueden tener como consecuencia este tipo de patología como lo es este un embarazo alguna persona con obesidad alguna persona con alguna enfermedad este respiratoria obstructiva más que nada. Eh, también personas que suelen viajar mucho en avión y pasan mucho tiempo sentados. También lo vamos a ver más adelante. Otros factores que influyen en esto es la hipertensión pulmonar, la difusión y un microinfarto del ventrículo derecho. Asimismo, eh, se puede llevar a cabo una embolización, que es cuando les comento que que el trombo se desprende y viaja, ah, pues sí, ¿no? Viaja y llega a la arteria pulmonar donde puede obstruirla y provocar este, el colapso del pulmón. Entonces, este, pues es importante identificar esto. Asimismo, existe fisiopatología, existe la fisiopatología la fisiología, es decir, lo normal del cuerpo, que puede causar también un tipo de trombosis. Eh, esto, pues, se debe a cuando hay una mayor resistencia vascular pulmonar, alguna deficiencia en el intercambio gaseoso, hiper hiperventilación alveolar, hay mayor resistencia de las vías eh, respiratorias y hay una disminución en la dis distensibilidad pulmonar. Claramente que les comentó esto es como fisiológico, pero debe de haber un factor que desencadene esto, como puede ser como alguna lesión en, en el vaso por algún traumatismo, principalmente, de hecho, hay que tomar en cuenta que la primer causa de, de trombosis venosa profunda es el daño en, en la vena por alguna cirugía o por algún traumatismo que, que generen inflamación o también que exista una infección en el mismo vaso. Entonces, como les comento, vamos eh, a tener esta triada, que es la triada de Birchout, que es pues, propia de la trombosis. En especial propia de la trombosis venosa profunda, donde hay una lesión endotelial, y les comenté por algún traumatismo, por lo tanto va a haber algún, un flujo anómalo de la sangre y va a haber una hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué causas o qué causa esta trombosis venosa? Pues vamos a tener diferentes causas. Las principales son intervenciones quirúrgicas. Eh, posteriormente también puede ser algún tipo de cáncer y, y otras. Por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas está una neurocirugía, una cirugía abdominal, eh, neoplasias malignas, principalmente el síndrome antifosfolipídico Ay, perdón. Antifosfolipidos. Ajá. Otras, pues tenemos eh, traumatismos. Eh, embarazo, porque si recordamos en el embarazo, pues hay, hay mayor presión en la pelis, por lo tanto hay mayor presión en, en las venas de, de los miembros inferiores. Ah, se me olvidó mencionarles que hay que tener en cuenta que es trombosis venosa profunda porque se va, se va a obstruir eh, venas profundas de, de los miembros, les digo. Específicamente de los miembros inferiores, como es la vena femoral, eh, vena ilíaca o vena poplitia. Aunque también aquí en las causas influyen la obesidad, eh, viajes prolongados, anticonceptivos orales o la terapia hormonal. Asimismo, trastornos mieloproliferativos o policitemias, en específico pues la verdadera en factores de riesgo este pues tenemos ya un poquito de los que les mencioné por ejemplo eh, la edad eh, aumenta el riesgo de sufrir este tipo de trombosis cuando pues la persona tiene más de 60 años eh, Vuelvo con el permanecer sentado durante periodos prolongados, como al conducir, como al, al volar. Por ejemplo, nosotros que estamos todo el día frente a la computadora, o sea, también influye. Uh, repos reposo prolongado en alguna hospitalización o cuando el paciente tiene una parálisis. Por eso, no sé si han visto, han escuchado que es recomendable que cuando... Un paciente pues está eh, hospitalizado, es muy bueno vendarles pues las piernas o ponerles medias comprensivas. Asimismo pues lesiones traumáticas o ajá, que se puedan dar en una cirugía, el embarazo, anticonceptivos orales y terapia hormonal, asimismo influye el sobrepeso y la obesidad. El tabaquismo, ¿por qué? Porque si recuerdan, eh, uno de sus principales este, eh, en su fisiopatología, si recuerdan, hay. A ver, me voy a regresar. Aquí, en los estados protonbóticos. Entonces, vamos a decir que un estado es una persona que fume, una persona que ya tiene. Esta adicción, entonces, puede contraer una enfermedad crónica este, obstructiva. Entonces, pues, este es el factor de, de riesgo frente al tabaquismo. El cáncer, eh, porque como sabemos, eh, el cáncer va, pues va a descontrolar a nuestro organismo. Entonces, va a haber algunas sustancias en la sangre que hagan que ésta se coagule, o sea, no va a funcionar la vía de la coagulación como tiene que ser. Asimismo, el tratamiento de, del cáncer, la quimioterapia, puede aumentar el riesgo de sufrir una trombosis. Eh, otros factores de riesgo es insuficiencia cardíaca, enfermedades intestinales inflamatorias, principalmente la enfermedad de Crohn. Eh, en la genética, pues cuando existe una mutación en el factor 5, que es el factor principal en la coagulación, eh, también puede, puede influir el que nosotros tengamos antecedentes familiares eh, con, de trombosis. Ajá. Y existe un tromboembolismo venoso no provocado, se le llama así porque... Aún existen factores de riesgo que no son conocidos. Entonces, pues así se le denomina. Signos y síntomas realmente aquí son muy inespecíficos, o sea, no hay como tal eh, dichos signos, dichos síntomas que nos digan, no, esto es exclusivo para trombosis venosa profunda. No, esto es muy inespecífico. De hecho, a veces suele ser asintomático, entonces ahí hay más peligro. Pero eh, tenemos eh, signos generales, que de hecho son signos de la inflamación. Si recuerdan un poquito, es calor, eritema, edema y dolor. También existe hipersensibilidad. Hay que saber que eh, es un dolor sordo, se le denomina así. Y este dolor emigra de la pantorrilla al muslo, principalmente en, en el lado izquierdo de nuestro miembro inferior. Les digo, claro que se puede dar en el derecho, pero es muy raro. Igualmente se puede dar en los miembros superiores, pero es muy raro. Entonces, de ahí tenemos que existen tipos de trombosis venosas profundas. Aquí yo decidí agregar también para poder diferenciar un poquito la trombosis venosa profunda de la trombosis venosa superficial, uh -huh, aunque este no es el tema meramente. Pero como les digo, la trombosis venosa profunda es porque se lleva en las venas profundas, uh -huh, principalmente, les repito, de los miembros inferiores. Pero también existe este tipo de trombosis que es superficial, donde pues los signos eh, son muy este, indicativos, ¿no? Hay eritema, hay hipersensibilidad al tacto y hay esas venitas que se ven como hinchadas, no sé si las han visto, se ven como hinchaditas y dicen es un cordón palpable, pero en sí pues son venas. Eh, bueno, y regresando a que existe trombosis en, en extremidad inferior, esta, como les comento, va a comenzar en la pantorrilla y se va a propagar hacia, la, hacia las venas poplitia femoral e ilíaca. También está el tipo de trombosis eh, profunda en la extremidad superior, pero esta es muy rara. Eh, por lo regular es desencadenada por algún marcapasos, algún desfibrilador interno o algún catéter en la vena central. Uh -huh. Entonces, como les digo, los signos y síntomas son muy específicos. Tenemos este cuadrito que nos va a indicar este, la probabilidad que nuestro paciente tenga este tipo de trombosis. Eh, es un cuadrito que, se, eh, que clasifica, se clasifica en probabilidad baja, media y alta. Ajá, va a ser una probabilidad baja cuando tengamos de menos o igual a cero puntos. Probabilidad moderada, es decir, como que sí, que no, puede ser de uno a dos puntos. Y si ya nuestra probabilidad es alta es igual a o mayor a tres puntos. Entonces, las variables genéticas es que si hay cáncer activo, va a tener un punto. Si ha existido algún tipo de parálisis eh, o alguna inmovi inmovilización reciente por, por cualquiera que sea la, la razón, un punto. Si ha estado en reposo por más de, de tres días y si ha tenido una cirugía que se le conoce como una cirugía mayor, eh, hacia menos de este, 12 semanas, también va a ser un punto. Si hay dolor a la palpación en, en la distribución de la vena, uh -huh, ustedes van a palparle a su paciente y si le duele, es un punto. Si hay hinchazón, es decir, hay edema en, en todo el miembro inferior, otro punto. Si hay hinchazón o edema unilateral en la pantorrilla mayor a 3 centímetros, es otro punto. También puede considerarse como edema edema blanco. Ajá, cuando no hay esa coloración rojiza, pero, pero está hinchado y se ve blanco, es otro punto. Eh, si las venas no varicosas superficiales colaterales, un punto, es decir, si hay venas no varicosas, superficiales, un punto, entonces eso quiere decirnos que eh, la afección está más profunda. Uh -huh. Y bueno, al final, pues, si tienes otra opción de diagnóstico, algún diagnóstico diferencial, le restamos dos puntos. Ajá. Cuando su paciente tenga mayor a tres puntos o igual a tres puntos, pues inmediatamente hay que darle atención. Eh, también existe este tipo de logaritmo que a mí, de hecho, me gusta mucho porque, pues, nos especifica mucho cómo hacer el diagnóstico o cómo podemos, este, qué medidas podemos tomar, ¿no? Si nuestro paciente tiene este tipo de sospecha. Entonces Ahorita nos centramos en el lado izquier... en su lado izquierdo, este derecho no, esto es de, de otra cosa. Entonces, nada más nos centramos en esta parte. Eh, si existe la posibilidad clínica que mi paciente tenga trombosis venosa profunda, este, pues voy a, en base al cuadrito anterior, voy a ver si hay una probabilidad baja o alta. Si la probabilidad es baja, le mando a hacer una prueba del dímero D. Si el dímero D me, me da valores normales, es decir, que hay que entender que, que los valores normales del dímero D son menor a 0.5 microgramos por mililitro, entonces no hay este tipo de patología. En cambio, si la prueba del dímero D es alta, es decir, mayor a estos eh, 0.5 microgramos por mililitro, le voy a mandar a hacer este, algún, ay, fue, algún diagnóstico por imagen. ¿no? Le voy a mandar que se haga algo de esto, que ahorita lo vamos a ver. Pero si desde el inicio este, mi paciente me presenta signos y síntomas que me dicen que es de alta probabilidad que tenga este tipo de trombosis venosa profunda, pues inmediatamente lo, eh, lo mando a hacer imágenes o que le hagan imágenes. ¿Y qué tipo de imágenes? Pues bueno, aquí se las dividí: es la en mo modalidad de imagen no invasiva e invasiva. Aunque primero, antes de pasar a la imagen invasiva, no invasiva, pues hay que ver las este, modalidades diagnósticas en imágenes. Como les comento, son los métodos hematológicos, es decir, pues checar el dímero T. Eh, también vamos a ver los biomarcadores este, cardíacos. Deben de estar altos, obviamente. Y el electrocardiograma debe de ser anormal. Ajá, si nuestro paciente tiene este tipo de, de trombosis, pues el, nuestro, obviamente nuestro electrocardiograma va a ser anormal. Eh, de hecho, mmm, el electrocardiograma va, va, va a manifestar una onda S en la, diver, en la derivación 1, una onda Q en la liberal. Uh, Ajá, una onda Q en la derivación 3 y una onda T invertida en la liberación este, 3 también. Uh -huh. Esto respecto a las eh, modalidades sin imagen. En cambio, ya tenemos moda modalidades de imagen no invasivas como la ecografía venosa, una radiografía simple de tórax una este, tomografía este, com computarizada de tórax, una gama gafría pulmonar e imágenes por resonancia magnética. Asimismo podemos hacer el uso de un ecocardiograma. para las modalidades diagnósticas invasivas, es decir, como que pues ya va a ser, ajá, vamos a tener cierta invasión en nuestro paciente. Pues va a ser una angiografía pulmonar un, o una angiografía con un medio de contraste. Y bueno, también les coloqué aquí... El diagnóstico diferencial de este tipo de trombosis. El principal es un quiste de Baker roto. Asimismo, se puede hacer el diagnóstico diferencial con una tensión o lesión muscular, con algún tipo de celulitis y con el síndrome posclévico o la insuficiencia venosa. Eh, las complicaciones que puede tener una trombosis venosa profunda si no es tratada a tiempo es principalmente y, y realmente creo la más importante una embolia pulmonar si bien esta también es una trombosis este venosa ajá, como se los comenté al principio si se da de forma como súbita no pero puede ser primero o puede ser secundaria a una trombosis venosa profunda. Entonces, eh, a esto me refiero de que en la trombosis este, venosa profunda va a estar el coagulito, ¿no? Pegado o adherido a la pared. Pero aún va a permitir el, es que aquí no tiene marcadores, pero bueno, aún va a permitir el paso de la sangre. Igual va a haber un flujo anómalo, pero va a seguir permitiendo la, el pase de la sangre. Pero cuando ya existe una embolia pulmonar, ese coagulito que estaba pegado, por así decirlo, a la pared, se va a despegar y va a emigrar, ¿no? va a pasar por todo el cuerpo hasta llegar a nuestra arteria pulmonar, donde pues la puede obstruir y puede provocar un colapso del pulmón. Uh -huh. También otra de las complicaciones que se pueden tener es el síndrome ...fosflébico. y complicación de los tratamientos, principalmente de los anticoagulantes, porque ahorita lo vamos a ver. Uh -huh. Y bueno, ya pasamos por último al tratamiento, que lo vamos a dividir como de que tratamiento primario y un tratamiento preventivo, por así decirlo. Entonces, el tratamiento primario consta principalmente en deshacer el coágulo. Ajá. Este se deshace por medios farmacomecánicos, es decir, se le... Introduce el fármaco a la venita y pues se trata de, de deshacer ese coágulo. Pero podemos prevenir esto, o sea, podemos prevenir esto. Lo podemos prevenir con el uso profiláctico de anticoagulantes, aunque también hay que tener mucho este cuidado en este tipo de profilaxis, porque como lo vimos también puede ser una complicación. Entonces nosotros como médicos hay que estar monitoreando las dosis y todo eso y también ver que nuestro paciente esté cumpliendo. Uh -huh. Asimismo se pueden poner filtros en la vena cava inferior, son como unas redes que se colocan para evitar que el coágulo o el, o el émbolo suba uh -huh. y no cause pues, el colapso del pulmón que les estaba comentando. También puede haber otros métodos de prevención, este, ya son como más primaria. El recomendarles a nuestros pacientes que tengan una buena alimentación, que hagan ejercicio, este, que no fumen, asimismo que este, usen el tipo de medias compresivas. Son muy buenas y, de hecho, también nosotros, como pasamos. Médicos, los médicos quirúrgicos que pasan mucho tiempo en, en quirófano, se les recomienda mucho el uso de estas medias o simplemente vendarse, o sea, con una venda cualquiera, vendarse las piernas para evitar la formación de estos coágulos, de estos trombos. Este, y eso es todo de mi parte. De, realmente es un tema muy extenso, muy grande y como les digo, es el prim, la primera. Causa de muerte evitable en un hospital y la tercera causa eh, de muerte a nivel mundial en, en esto de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, como les digo, es un tema muy importante y es muy amplio, realmente es muy amplio, pero trate de hacerlo un poquito eh, pequeño, simple. Así que si tienen alguna pregunta, pueden decírmela, un comentario, lo que guste. Muchas gracias por la ponencia, Manoli, muy bonita la verdad. Te agradecemos un montón. Chicos, si tienen preguntas lo pueden dejar en el chat y la ponente los va a estar ayudando. Pues yo creo que, que no. Entonces, pues ya. Eso sería todo. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Manoli. Y, si no estás aquí, tenemos un de en usar el anticoagulante. Perdón, se trabó un poquito ya a ver en qué casos no se debe usar el anticoagulante eh, pues no se debe utilizar en pacientes que ya tengan este algún tipo de de una patología este A ver, perenita. Eh, Pues les comento que no se debería de utilizar en pacientes que ya tengan una patología de... De, de este tipo, ¿no? Este, por ejemplo, tampoco en pacientes que, que tengan algún tipo de patología a nivel cardíaco. O también, pues sí, más que nada es cuando existe una infección a nivel cardíaco, no se deben de utilizar el anticoagulante porque pues eso en vez de, de ayudarnos nos va a perjudicar. Este no sé si quedó un poco resuelta la, la duda. Muchas gracias por la, y la respuesta. Ya no tenemos más preguntas de parte de los chicos. Y eh, te agradecemos nuevamente por el apoyo. Si tuvieras algunas últimas palabras, por favor. Pues nada, también les agradezco a ustedes por tomarme en cuenta, porque ya es mi tercer ponencia aquí. Eh, un gusto como siempre. Y, y pues gracias. Muchas gracias, Manuli. Hasta una próxima ponencia y cuídate mucho. Gracias, igualmente, cuídate mucho, hasta luego. Chicos, en estos momentos ya eh, se encuentra el enlace de quizzes en el chat en vivo, ya está fijado. Así que por favor ingresen y no olviden poner sus nombres completos, como ya les habíamos mencionado. También eh, tienen que probar con seis preguntas correctas a más. Y, y en un total de ocho quizzes aprobatorios para que puedan recibir su certificado de, de, de este evento. Muchas gracias, chicos, y no olvidarse los requisitos antes mencionados. Y nos vemos en la ponencia de las 7 pm. Y, y también recalcarles que no olviden suscribirse a este canal para que puedan ver más ponencias. Así que, chicos, nos vemos a las 7. Muchas gracias.